Bienvenidos, bienvenidos a Bienestar. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto para nosotros encontrarnos con ustedes. En este programa, Bienestar, ¿qué hemos preparado para usted? Desde un espacio de prevención, desde la plataforma de la prevención, nos encontramos periódicamente con usted porque tenemos muchas buenas cosas para compartir. Por supuesto, como ustedes son importantes, nosotros tenemos que traer invitados importantes. No solo las personas que vienen, sino también los temas de los cuales hablamos. A veces tenemos alguna dificultad. Miren, el Señor, que es maravilloso en la creación, ha provisto tantas cosas tan buenas para nosotros, como también nos ha dado tantos buenos médicos que no tenemos otra alternativa que invitar uno por vez. Así que hoy tenemos una invitada importante, por cierto, la berenjena, y un médico que va a hablar de los temas que tienen que ver con esto, de entre los muchos buenos médicos que traemos a este programa, que va a estar con nosotros, el doctor Jorge Tumino. Pero antes que lo presente, yo quiero recordarles, usted se tiene que comunicar con nosotros, porque nosotros que estamos agradecidos por la manera que usted nos sigue, tiene a su disposición, las direcciones están en pantalla, las redes sociales, la página web, todo lo que la electrónica pone a su disposición también para seguirnos. Así que no olvide de hacer esto, nosotros necesitamos de usted, nos queremos comunicar. Pero antes de empezar el programa en su plenitud, los invitamos a que vean un video informativo. La berenjena es una planta introducida en América por los españoles. Es una planta muy exigente en luminosidad. Requiere de 10 a 12 horas de luz en el lugar donde esté. Soporta bien las temperaturas elevadas siempre que haya una humedad adecuada y es muy sensible al frío. Su contenido está representado por un 90% de agua y por ello su valor calórico no supera las 20 calorías por cada 100 gramos, haciéndola ideal para dietas hipocalóricas. Además, son muy beneficiosas para el sistema circulatorio porque reducen el colesterol y ayudan a prevenir la arteriosclerosis. La berenjena también es la encargada de estimular el vaciamiento y la producción de jugo pancreático, así también como la activación de la función biliar, favoreciendo suavemente el vaciamiento de la bilis. Bueno, de nuevo con ustedes como para abordar el tema importante, con personas importantes, invitados especiales. Mencionamos a la berenjena como la invitada especial de hoy, que no es el único elemento nutritivo con características o virtudes digestivas y que sirven para muchas otras cosas que el Señor nos ha regalado. Hay mucho, pero hablamos de a uno por programa. Por eso también hoy hemos invitado a quien conoce mucho de este tema y está con nosotros, el doctor Jorge Tumino. Él es médico nutricionista que además, como les dije, nos va a contar algunas cosas que son importantes para nuestro aprendizaje. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. El gusto es verdaderamente nuestro. Y más gusto es compartir con ustedes. Les dije, vamos a hablar de la berenjena. Un elemento que se incorpora muchas veces. A lo mejor usted no lo ha advertido y no lo ha incorporado, pero para eso vamos a hablar de ella. Sin embargo, entre las muchas propiedades que tiene, algunos inconvenientes también mencionaremos, la berenjena tiene, por ejemplo, algún valor diurético. Después le vamos a preguntar al doctor Tumino en qué consiste esto. Pero, ¿qué les parece si traemos a un invitado especial desde afuera, desde exteriores, para que nos hable? El nefrólogo, el doctor Ángel Miranda. Veremos qué dice de esta característica que aporta la berenjena. Con respecto a la alimentación y las piedras en los riñones, que es la litiasis renal, nosotros tenemos que tener en cuenta dos o tres elementos. Un elemento es el consumo de agua, porque hay gente que consume menos cantidad de agua de lo que necesita, y una persona que tiene piedra en los riñones, la recomendación es que tiene que tomar como mínimo 2 litros de agua por día. Otra recomendación es con respecto a la alimentación. Hay que tener en cuenta que hay alimentos que tienen residuo ácido, como son las carnes, especialmente las carnes rojas, que favorecen la litiasis renal o las piedras en los riñones. Y hay que tener en cuenta que hay alimentos alcalinos, como las frutas, las verduras y los cereales, que disminuyen la intensidad de las piedras en los riñones. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es el consumo de sal. El exceso de consumo de sal favorece las piedras en los riñones y lo mismo también se da cuando
la persona consume gran cantidad de gaseosas, porque las gaseosas tienen mucho sodio, tienen mucho fósforo y eso genera la fabricación de piedras en los riñones. Entonces, como resumen, frutas, verduras y cereales, evite las carnes, evite la sal y nada de gaseosas, y tome agua. Bueno, importante lo que nos ha dicho el doctor Miranda a propósito de una patología que está relacionada con el tema que vamos a abordar hoy, por ejemplo, la litiasis renal. Sin embargo, dijimos, la invitada, la berenjena, tiene muchas características. A propósito, ¿tiene también valor, algún valor digestivo? ¿Tiene alguna acción en el aparato digestivo, aparte de aportar mucha agua? Bueno, tiene muchas virtudes, como también vos decías antes, ¿no? Como muchos alimentos. Quizá lo que tenemos en primer plano de conciencia cuando hablamos de berenjena es el poder sacietógeno en poca cantidad de calorías, ¿no? Baja densidad energética. Entonces, con su 92 a 94% de agua, por eso el efecto diurético que tiene, del cual habías contado algo antes y es aprovechable. Ese es un aspecto importante, porque a veces pensamos en la cantidad de agua que hay que tomar y nos olvidamos que los alimentos aportan mucha agua. Este es un caso específico, ¿no? Este alimento en sí, y teniendo tanto poder de volumen, de saciedad, de estimulación digestiva por el volumen en sí, porque comer 100 gramos de berenjena uno lo siente, ¿no? Estimula la masticación, cosa que también es muy importante, y quizás si es útil hablamos un poquito de eso en los procesos digestivos. Pero la virtud más importante en lo que tenemos en la práctica común médica hoy es el poder sacietógeno y la estimulación de la masticación, porque a nadie se le ocurriría tragar un bocado de berenjena sin masticarlo. Entonces eso es importante. Claro, ¿sí? Que sí, eso es muy bueno. En cuanto a su capacidad tónica digestiva, claro, hay muchos elementos que son importantes en el proceso digestivo y de los cuales la berenjena por ahí participa. Y entonces, por ejemplo, la bilis. Estimula, ¿para qué nos sirve la bilis? Bueno, sí, la bilis es esencial en la preparación del quimo digestivo, del alimento ya pasando por el estómago para que esté en buen contacto con las enzimas digestivas, ¿no? Pancreáticas. Es decir, una vez que el alimento sale del estómago, en contacto con la bilis, se emulsiona y sería como que se licúa y todas las partículas nutritivas, las grasas, las proteínas y demás, están en perfecto estado para tomar contacto con las enzimas o las enzimas con las partículas nutritivas y ser digeridas para absorberse bien en nuestra mucosa intestinal. Que si no estuviera la bilis, ¿sí? Al esto estar conglomerado, digamos, no podría ser digerido por las enzimas y no podría ser absorbido. La bilis que viene de la vesícula, cuando es estimulada por alguno de los elementos digestivos que llegan al estómago, se segrega, pasa al duodeno y entonces la bilis allí, que además se acompaña de otros elementos en los cuales también tiene que ver la berenjena, mencionaste enzimas pancreáticas. ¿Tiene algo que ver con el funcionamiento del páncreas, Beto? Sí, una vez que llega el alimento al duodeno, donde con la acción de la bilis, que también está estimulada la secreción de la bilis por la colecistoquinina, hormona que está estimulada por la llegada de alimento al duodeno, esto en sí también con el componente pancreosimina, que es la misma molécula que la colecistoquinina prácticamente, estimula la secreción de enzimas pancreáticas hacia el duodeno, y estas enzimas pancreáticas son las que terminan rompiendo bien, digiriendo bien las moléculas nutritivas para poder ser absorbidas, ¿no? El doctor ha mencionado una serie de elementos que a lo mejor usted no los ha tenido o no los tendrá en cuenta. Pero recuerde, para tener una buena digestión, no solo es importante que usted elija la comida, que mastique bien, que venga buena cantidad de bilis, que haya jugo pancreático. En todo esto, la berenjena tiene su partecita. No es la única, no es la excepcional, pero contribuye a eso. Y sobre todo, lo que él dijo, poder sacietógeno, ¿qué viene a ser eso? El poder de dar saciedad, ¿sí?, de un alimento. Cuanto más saciedad da con menos calorías, nosotros lo tomamos como importante para cumplir con una dieta hipocalórica, bastante de moda hoy por la tendencia del aumento del sobrepeso, ¿no? Estadísticamente el sobrepeso, la obesidad está siendo muy importante, entonces buscamos en los alimentos el poder de saciedad para que la persona pueda fácilmente disminuir la cantidad de comida que come.
Sí. Aparte me parece que entre las virtudes que uno podría decir es que tampoco, porque uno piensa si nos satisface rápidamente el apetito debe tener muchas calorías. Por lo contrario, me parece que... Por lo contrario, es muy baja en calorías. Sí, muy baja en calorías. Qué bueno, ¿no? ¿Vieron que hay muchas cosas para aprender de esto? La bilis, el páncreas, los alimentos que elegimos y todas esas otras cosas. Tenemos que seguir hablando de este tema, me parece importante. A usted, antes de ir a la pausa, le recordamos, queremos comunicarnos con usted. Háblenos, escríbanos. Allí tiene las direcciones electrónicas, las redes sociales, la página web. Todo eso es una vía de comunicación. Volvemos enseguida.